Tengo el inmenso honor, junto con mis direcciones, de liderar todo el fortalecimiento jurídico de las fuerzas militares desde el ámbito estratégico militar, alineado con la transformación de las fuerzas militares y desde luego con el contexto nacional e internacional. Mi vida militar ha transcurrido en gran parte en este hospital. En este hospital me formé como profesional de la medicina y hace ya unos años ingresé nuevamente al hospital, donde me desempeñé como pediatra, luego como neonatóloga, y fui escalando diferentes posiciones administrativas que me permitieron estar actualmente en la dirección del hospital. El ser mujer es la delicadeza y la organización dentro de cualquier institución y dentro de cualquier familia. La mujer es el soporte de cualquier familia, es el apoyo, la valentía y el liderazgo. Desde el 13 de enero de 1997 ingresaron las primeras mujeres a ocupar cargos y a iniciar con el tema de mujeres de escuela, como lo llamamos nosotros aquí al nivel interno de nuestra fuerza. Y desde ahí, desde ese momento, pues ocupamos cargos prácticamente al mismo nivel que los caballeros. En este momento quiero resaltar un rol que para mí es muy importante y es aprovechar esa visibilidad que le da el grado para demostrarle a la comunidad femenina policial y en general a las mujeres colombianas que no hay ningún campo vedado para las mujeres.